Señoras y señores de la prensa, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. En primer término, deseo expresar en nombre del Consejo de Ministros nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a la Comisión de Constitución del Congreso, presidido por la congresista Moyano, quien el día de hoy, en un gesto democrático, nos ha invitado al Gabinete de Ministros a sustentar cada una de las iniciativas que esperamos pronto puedan ser aprobadas a fin de poder emitir también a la brevedad posible decretos legislativos. Decretos legislativos que tienen que ver fundamentalmente con la necesidad de potenciar el proceso de reactivación económica que ya se encuentra en marcha. Pero no solamente hemos tratado temas vinculados a la reactivación económica, sino también algunos que colateralmente van a contribuir con ellos. Hemos tenido temas en materia de producción, de transportes, de vivienda, de cultura, por supuesto de educación, de trabajo, salud. Un total de 16 sectores han estado aquí presentes, haciendo saber, dando a conocer a los señores congresistas integrantes de la Comisión de Constitución los alcances de esta propuesta. Pero quiero además advertir que en los días anteriores, tres días antes, las comisiones... Aló, aló, habla. Ok, yo lo cojo, no hay problema. Bueno, estaba diciendo que también debemos agradecer porque en los días previos, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, hemos tenido oportunidad de hacer participar en un diálogo muy fructífero y productivo tanto a los equipos técnicos de los sectores como a la Secretaría de la Comisión de Constitución. De este diálogo han surgido algunas ideas, esas ideas han permitido que cuando allí habían algunas dudas, inquietudes, el Poder Ejecutivo presente informes ampliatorios y esos informes, confiamos, puedan haber dejado satisfechos a los evaluadores con el propósito de que las iniciativas legislativas puedan concretarse, como repito. De momento vamos a quedar a disposición de la prensa, el señor ministro de... vamos a poner a disposición de la prensa al señor ministro de Economía para que haga llegar los principales alcances de las iniciativas del Poder Ejecutivo en esa materia sectorial. Empieza la rueda de preguntas. Primera pregunta de TV Perú. Buenas tardes, ministros de TV Perú, Angie Juárez. Quisiera preguntarles acerca de esta fusión de los organismos reguladores. Hay una carta que ya han enviado los presidentes de estos organismos expresando su preocupación. ¿Podrían explicarnos, por favor, qué tanto vulnera o no la autonomía de cada organismo? Los administrativos, hay de 4-1. Fíjense... es lamentable que la desinformación que existe pueda generar esta perturbación. No hay ninguna voluntad del Ejecutivo por vulnerar la autonomía de la calidad regulatoria en nuestro país. Muy por el contrario, lo que queremos hacer es fortalecer la calidad regulatoria. Los procesos se cuadruplican. ¿Qué? Cierto, cada uno tiene una especificidad porque tiene un sector, tiene un ámbito, pero en términos de procesos administrativos, lo que estamos viendo es que se multiplican hasta por 4 los costos. Por otro lado, tenemos que decir al respecto que el modelo regulatorio que todavía está vigente data de hace 30 años.
cuando en cualquier otro lugar del mundo ya nos encontramos hasta en la tercera generación de estos organismos regulatorios. Se ha pretendido también decir de que estamos siguiendo el modelo español y que ha fracasado. El modelo español no sigue el modelo que proponemos, que es del organismo regulatorio multisectorial. Y se ha pretendido también indicar de que el modelo alemán, que es uno a los que nos hemos hecho referencia, también habría sido errático. Y eso no es exacto. Hay informes de Pricewaterhouse que lo niegan categóricamente. Pero ante las preguntas que han surgido hoy día, hasta de tres congresistas en la Comisión de Constitución, hemos indicado que nosotros estamos llanos a poder participar de un debate, a poder explicar en detalle los alcances de esta iniciativa y que confiamos que con las cifras y con el razonamiento y fundamento que presentemos, la Comisión de Constitución apruebe como es debido esta iniciativa. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta, RPP Noticias. Ministros, buenas tardes. Estamos en directo para RPP Noticias. El día de ayer se conoció justamente que se ha planteado esta denuncia constitucional por parte del Ministerio Público y además ya la presidenta Dina Boluarte ha impuesto una demanda competencial. ¿Qué es lo que se está buscando? Que la presidenta Dina Boluarte evite defenderse y dé respuesta ante la opinión pública, porque hay que recordar también que este argumento fue el mismo el que acudió el expresidente Pedro Castillo. Muchas gracias, Premier. Con relación a la pregunta, he estado yo ya hasta en dos oportunidades en RPP y he comentado lo siguiente. En principio, que la investidura presidencial debe ser protegida con independencia de quien la detente en ese momento. Esa es la primera gran idea. La segunda posición es que, con relación al proceso competencial, existe desde el Ejecutivo una posición en la que nosotros, como Ejecutivo, señalamos que frente a la propuesta del Ministerio Público que considera que el Código Procesal Penal, que le sirve de fuente, es de menor jerarquía ante la Constitución. Y la Constitución, en su artículo 117, ha declarado de manera taxativa y reglada aquellos casos en los cuales se puede investigar y acusar a la Presidenta de la República o al Presidente de la República en cualquier momento. Con este criterio, el propósito de la autorización para el proceso competencial tiene como objetivo establecer que el Tribunal Constitucional zanje, si es que como nosotros señalamos, existe este mandato desde la Constitución que dispone históricamente y además desde un punto de vista procesal, que el presidente no puede ser no solamente investigado y además acusado, sino que además, ¿no es cierto?, se establezca por fin frente a la propuesta de Ministerio Público, que sí lo hace. Eso es todo. Siguiente pregunta, Exitosa. Muy buenas tardes, Premier, Ministros. Estamos en vivo para Exitosa. Consultarle acerca de que, según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, la Presidenta de la República tiene un 90% de desaprobación y solo el 5% la respalda. Entre ellos, Ministros, los sectores más pobres, apenas el 3% la aprueba. ¿Qué se está haciendo para trabajar en ello? Y si me permite, por favor, ¿cuándo la Presidenta va a ofrecer una conferencia de prensa? La población también necesita escucharla. Gracias. Me habían hecho un comentario con relación a esto y el colega que me lo decía refería que se trataba de una cifra histórica. Pues lo único histórico que yo veo en esto es que estamos frente a la primera mujer que preside el país y estamos frente a la primera mujer que supo ser valiente en la hora más difícil, cuando el golpista Castillo pretendió terminar con la democracia y el Estado de Derecho en el Perú. Yo, en lo personal, y los ministros de Estado no me dejarán mentir, por lo menos una vez a la semana viajo al interior del país. Y no solamente visito las capitales, sino voy a los lugares más remotos. Y allí puedo garantizar yo que la percepción ciudadana de aceptación y de respaldo es muchísimo más alta. No conozco la ficha técnica de la encuesta que usted refiere, pero en todo caso, lo ha dicho la señora presidenta varias veces,
No gobernamos por ni para las encuestas. Seguimos adelante en el esfuerzo de reactivación económica con cifras espléndidas. Después del COVID, después de 17 meses de un gobierno fallido, después de el fenómeno del Niño, después de Yaku, después de todo eso, el Perú ha sido resiliente y se ha levantado y hoy día muestra las mejores cifras que se veían en años. Y nosotros estamos conscientes que el control de la inflación, que la mejora constante en el crecimiento del PBI van a significar, junto con los esfuerzos que hacemos en materia de seguridad ciudadana, un cambio muy significativo en la percepción ciudadana respecto de la aceptación del gobierno. No somos el gobierno, sino que hereda una mochila pesada de una clase política que ha venido degradando de manera significativa este oficio. Y a pesar de esos y en estas nuevas condiciones, nosotros estamos trabajando para revertir esa situación. La señora presidenta, por lo demás, informa de manera permanente sus actividades a través del vocero del despacho presidencial. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta, Latina Noticias. Ministro, buenas tardes. Estamos en vivo para Latina Noticias. Frente a la denuncia constitucional que ha presentado el Ministerio Público, ¿qué usted opina que debería suceder en el Parlamento? Algunos consideran de que el Congreso debería esperar que el Tribunal Constitucional se pronuncie frente a la demanda competencial. ¿Usted haría ese pedido a que el Parlamento espere el pronunciamiento del Tribunal Constitucional? ¿O cuál debería ser el proceder del Congreso? Con relación a la denuncia constitucional que ha sido presentada el día de ayer, desde el gobierno también hemos sido enfáticos y hemos expresado que en efecto las causales por las cuales el presidente de la República puede ser denunciado son regladas, es decir, son taxativas. Desde esa perspectiva, si las causales previstas en el artículo 117 son regladas, es evidente que cualquier otra causal no puede ser admitida. El reglamento del Congreso de la República, en su artículo 89, establece los mecanismos por los cuales una denuncia constitucional puede o no ser admitida o puede o no ser declarada improcedente. En este caso, lo que corresponde, de conformidad con el reglamento del Congreso, es que la denuncia sea evaluada en los términos del artículo 117. Sin embargo, nos preocupa a nosotros que el fiscal de la Nación, sabiendo que en efecto que esta es una denuncia en la cual existe una previsión de que los delitos que están en él no son aquellos que él ha presentado, nos preocupa saber cuál ha sido la intencionalidad que el propio fiscal de la Nación ha tenido para presentarlo. Cuando un juez aplica indebidamente una ley o inaplica una ley indebidamente, prevarica. Y cuando un alto funcionario, como en este caso el fiscal de la Nación, inaplica la Constitución, en este caso lo que está haciendo es también injuriando los parámetros y los principios de la Constitución. Y en este caso está haciendo, incurriendo en una infracción constitucional. Este hecho que vulnera el espíritu y los principios de protección a la institución presidencial deben ser valorados en su oportunidad. Muchas gracias. El señor ministro de Justicia es sin duda impecable en su argumentación jurídica y legal. Yo me voy a permitir una licencia. Esto forma parte de lo que nosotros venimos denunciando hace semanas atrás. La señora presidenta constitucional está siendo víctima de una persecución que tiene como base la Fiscalía de la Nación. Es intolerable que, conociendo perfectamente el mandato constitucional que ha referido nuestro ministro de Justicia, el 117, y habiéndose indicado allí con absoluta claridad cuáles son los cuatro únicos supuestos en que puede ser acusada la Presidenta de la República, en un exceso que mella la potestad de la señora Presidenta de la República, que está afectando el ejercicio de sus funciones constitucionales, no solamente se le haya denunciado en primer término, y por un plazo de 60 días que ya se venció, plazo en el que por lo menos, teniendo en consideración la alta investidura de la presidencia, debió archivarse
o en el extremo insólito, formular una acusación. ¿Qué han hecho? Han ampliado por 80 días más esa investigación. Por eso, la defensa, en ejercicio correcto, ha pedido un control de plazos. ¿Y cuál fue la respuesta? Presentar una acusación constitucional. Eso es intolerable. Eso es una persecución que denunciamos aquí y que confiamos que el primer poder del Estado, el poder legislativo, no va a dejar pasar por alto. Confiamos, como ya lo hemos venido diciendo, que solo en el mérito del marco constitucional esto merezca un rechazo liminar de esta demanda. Gracias. Siguiente pregunta, Panamericana Televisión. Buenas tardes, ministro. Señora de Nacer, buenas tardes. Talía Rosales, de Panamericana Televisión. Deseo consultarle respecto a esta nueva denuncia constitucional que está impulsando la congresista Ruth Luque, a la que varios congresistas además se han adherido. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y además consultarle también respecto a la situación de la presidenta del IRTP. Han pasado 4 días desde que se le ha pedido explicaciones por el presunto mal uso de las instalaciones del Estado. Hasta ahora entendemos no hay respuesta. ¿Qué acciones se va a tomar o qué se está esperando, Premier? Gracias. Mire usted, esto me da pie para ahondar más en el comentario anterior. Hace apenas unos días, unas semanas quizá, en el mismo día, se analizaban 3 mociones de vacancia en contra de la Presidenta de la República. Tres. Algo insólito, nunca antes visto en el parlamentarismo peruano. ¿De qué estamos hablando? Claro, yo tengo aquí que ser formalmente respetuoso de las prácticas parlamentarias y decir que sí, está permitido. Pero bueno, permítanme también llamar a la reflexión, permítanme también solicitar cautela, prudencia. ¿Por qué tenemos todas las semanas que estar viendo denuncias, acusaciones constitucionales? Eso genera inestabilidad. Eso no contribuye a la gobernabilidad. Eso no lo podemos aceptar. Más quienes estamos confiados en que tenemos que seguir trabajando para promover la reactivación económica. Este ruido político que venimos denunciando, ¿cuánto afecta a los inversionistas? ¿Qué imagen es la que estamos trasladando fuera? Por eso este llamado a la prudencia, a la moderación. Con relación al tema de IRTP, tengo información puntual de que la Oficina de Integridad ha tomado conocimiento del caso, está haciendo las investigaciones respectivas. En su momento la funcionaria concernida tendrá que dar explicaciones también al respecto. Pero puedo decir que se está actuando en ello. Siguiente. Una pregunta más y terminamos. Gracias. Siguiente y última pregunta, PBO. Sí, primero una pregunta muy simple para el ministro de Justicia. ¿Se aceptaría el gobierno el proyecto de ley que se ha promovido en el Congreso para cambiar la denominación de banda criminal a terrorismo urbano? Porque hemos visto que está totalmente desbordada la criminalidad en el Perú. Y para el primer ministro, el famoso Huayqui de la señora Dina Boluarte ahora quiere hacer una protesta en su contra. No sabemos si es una cortina de humo o hubo un acuerdo previo con la señora Dina para que pase desapercibida las investigaciones. Algo tiene que decir al respecto el Premier. Bueno, con relación a la primera pregunta, esta es una evaluación que estamos haciendo en el seno del Consejo de Ministros también. Estamos evaluando desde el Ministerio de Justicia el impacto de estas propuestas, que no dejamos de observarlas, y estamos viendo las estadísticas y evidentemente el marco jurídico. En su momento tendremos una opinión y la daremos a conocer. Con respecto a la siguiente pregunta, señor Premier. Miren, el propio texto constitucional y las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado peruano contemplan perfectamente el derecho a la protesta, así que cualquier ciudadano puede ejercerla. Lo único que pedimos e invocamos es que se ejerza de manera pacífica. Premier, muchísimas gracias. Premier, buenas tardes. Gracias.